suspendieron las clases. Los planteles suspendieron las clases en algunos planteles de preescolar. Y hay bastante ausentismo, hay un marcado ausentismo en varias primarias. Aquí pueden ver. Zona donde por lo general se acerca más las olas. Aquí ya el agua está con la barda del malecón, y como les dijimos, si en la intensidad del viento, pues el agua va a entrar al arroyo vehicular de la avenida. Pero los vientos están bastante intensos. Esto se siente como un huracancito. Okay, por acá. Estamos, aquí está la Casa del Pastel, está aquí al final del viaje, bastante fuerte.
este mal tiempo, este norte, como le dicen, este nortecito o nortazo, como acostumbramos decir aquí los burriseños, un señor nortazo que está soplando ahorita por efectos del frente frío número 10. Los efectos van a continuar durante los próximos días, no tan intensos, esperemos, ¿verdad? Aquí están también los buscadores de tesoros, no desaprovechen esta oportunidad para asomarse aquí con sus detectores de metal, porque es cuando el oleaje ocasiona que pues asomen diversos objetos en la orilla. Aprovechan a venir a revisar. En una de esas se encuentran algún objeto de valor. Y les vamos a mostrar. ¡Ya cayó algo! Estamos comentando que estás aprovechando este nortazo, ¿verdad? Para que salga algo. Está muy alta la arena. Está bien, está bien, está allá. Monedas. ¿Y qué has encontrado en esos días que vienes cuando está fuerte el norte? Igual, siempre monedas o alguna prenda. Prendas de oro, de plata. Plata o acero. Francisco Félix Cortés Carmona. Muy bien, y aprovechando aquí el norte, un saludo a todos los que se están viendo aquí en vivo, en directo, en la señal de prensa hoy aquí, a la cámara. Un saludo a todos para los que me estén viendo y por aquí ando siempre en la playa. Eso. Francisco. Dale, muchas gracias. Dale, ahí está, pues miren. Detectar con su aparato. Esto es algo común aquí en el Puerto Progreso, incluso en los días que no hay norte también, puede ser por lo general los días lunes, porque pues los domingos es cuando viene mucho vacacionista. Es posible que al día siguiente pues hayan extraviado, los vacacionistas hayan extraviado alguna pieza de valor, y pues es cuando ellos pasan con su